¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy volvemos con un nuevo vídeo hablando con suscriptores por voz. Ya sabéis que hace unos días subí un vídeo también hablando con suscriptores, simplemente en un juego en el que teníamos que sobrevivir y solo teníamos 60 segundos. Pues bien, hoy va a ser otro juego de sobrevivir muy estresante y creo que jugar y hablar con suscriptores lo hace mucho más estresante. Ya sabéis que en la descripción de todos mis vídeos está el link al Discord. En ese link os saldrá aquí el Discord donde simplemente os podéis unir y ahí podréis hablar con muchos más suscriptores, ya que hay miles y miles de suscriptores en mi canal de Discord para poder jugar a juegos o lo que vosotros queráis. Además, aquí os avisan cada vez que subo un vídeo, también os lo tenéis por aquí. Tenéis incluso diferentes minijuegos o incluso torneos se hacen sorteando Robux. Así que todo esto lo tenéis aquí en el canal de Discord por si os queréis unir y conocer a más suscriptores de este canal. Dicho esto, vamos a jugar por voz con suscriptores. Nos contarán una historia o algo, supongo, ¿no? Es que no sé, o sea, aquí tienes que sobrevivir a la abuela. Ah, es un coche. Mira, un auto. ¿Por qué tiene las gafas en la boca? Dice, ¿quién es ese? ¿Por qué tiene las gafas en la boca? Es algo que no entiendo. Ah, que nos van a dejar con la abuela. O sea, nuestra madre es esta. Tengo que ir a un viaje de negocios, por favor, cuida de mis hijos. Fallaron en sus clases la última vez, así que asegúrate de que estudien. Ah, vale, o sea, en vez de dormir creo que vamos a tener que estudiar. No me gusta. O sea, aquí ya empezamos directamente. Empezamos con la mitad de hambre. ¿Tenéis la mitad de hambre? ¡Hola, la abuela! ¡Que va con la chancla! ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde está la abuela? ¿Pero qué pasó? Mira el ejercicio. Mira el ejercicio, Buenos Aires. Toma ejercicio. Haz trabajo en casa. Ah, vale, que te va marcando los objetivos. Vale. Darle medicina a la abuela. O sea, ¿esto qué? ¿Dónde está la medicina? En la cocina, supongo. Vine en un calvo. Buenos Aires. Buenos Aires ya está cocinando. Que se nos muere la abuela. Buenos Aires, vamos a darle la medicina, por favor. Ah, aquí nos la marca. Aquí está. Espera, se la doy yo. Vale. Dice que podemos ver la televisión. Después de ver la televisión, tenemos que estudiar e ir a la cama. ¿Qué ha pasado? ¡Se ha muerto la abuela! Había caído a plomo. Va a venir, nos vamos a tener que ir arriba, ¿eh? Preparaos. Ah, no. Pero es que ha desaparecido la abuela. Vale, ¿qué dicen las noticias? Algunas píldoras hechas con fines de prueba en un laboratorio se han filtrado y ahora se están vendiendo en las tiendas que contienen veneno. O sea, acabo de envenenar a la abuela. Algunos síntomas, pero que estamos viendo la televisión. Algunos síntomas son peligrosos. Color de ojos rojos, la persona golpea su cabeza en la pared y otras cosas extrañas. Pero ¿y ahora qué? Ah, ve a dormir. Vamos a dormir, va. Ahí está. Tu energía está llena. ¡Deberes! La tarea. ¡Deberes! ¡Pones a estudiar! ¡Buenos Aires! ¡Viene la abuela o va a matar! ¡Tolcha clazo! ¡Tolcha! ¡Ahí va! Queda Gourz y quedamos. ¡Ah! ¡Os ha matado! Ahora empieza el juego, o sea, nos sale el tutorial ahora. Os han matado antes del tutorial, es lamentable. El hambre. Pero a ver, este juego es complicadísimo. He muerto, ¿eh? He muerto de hambre. Otra vez. Hay que hacerlo bien, ya sabemos de qué va el juego. Lo importante es mantener la comida, la sed y sobre todo apagar todas las luces para que la electricidad aguante. A partir de ahí hay que evitar el chanclazo de la abuela. Antes de darle pastillas y demás, hay que recargar esto. Tendremos que ir apagando luces, lo que pasa que el problema... El agua, no hace falta agarrar un vaso para el agua, porque me acuerdo que en el otro juego sí. No sé cómo funciona el agua. No, en este no, solo... Ah, o sea, aquí se bebe directamente. Tendríamos que comer porque estamos con la mitad de hambre, ¿eh? Y voy a rellenar la energía también. ¿Qué quiere la abuela? A ver, le voy a dar la medicina a la abuela. No, me comí un plato, justo pusieron el plato donde... Vale, no le des la medicina hasta que tengamos toda la mesa completa. Claro, se la he dado ya. Vale, o sea, lo que tenemos que hacer es subir, dormir y rápidamente, según durmamos, tenemos que estudiar. Me pone que la energía... Ah, vale, no, es la energía... Vale, no, es la energía mía, el cansancio. Buenos Aires, cuidado que la abuela se ha metido por esa puerta. Pero espera, porque la abuela va a venir. No tenemos objetivo ninguno, nos han abandonado. ¡Ahora! ¡Deberes! ¡Ahí, enfrente mío! Bueno. Ahí está. ¿Dónde está la abuela? Ahí está. Vale, aguantamos todo. Aquí estamos estudiando, señora. Ok, tutorial. Lo que tenemos, vamos a ir a la cocina. Es que también os digo, esta abuela corre más que el juego del padre, ¿eh? Vale, tenemos que ir a comer y a beber. O sea, venid porque se va a despertar en nada la abuela. Pero cuando tengamos la sed y la comida a la mitad. ¿Pero dónde está la abuela durmiendo a todo esto? Ah, está en el cuarto de allí. Claro, entonces aquí, si viene la abuela, tenemos que... Buah, es que no nos va a dar tiempo a correr, ¿eh? Vale, voy a cocinar algo yo también. Sí. Voy a ir cocinando porque... Pero lo bueno es que comes rápido. Sí. Y hay que aguantar a las 6 de la mañana. Esto es imposible. Uf, se me acaba la energía, ¿eh? Puto. ¡Oh! ¡Que viene! Corra, espera. No, porque os la vais a encontrar, ¿eh? Yo estoy en la
la cocina. Creo que no voy a sobrevivir. ¡Me mata! ¡Corro! ¡Ah! ¡Me comió! ¡No! ¡Mírala! ¡No, no, 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 no! Pero, ¿cómo? O sea, ¿os da tiempo cuando avisan a salir de la cocina rápidamente? Sí, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el primero. O sea, que es preparar todos los platos, beber y demás, y seguir con la historia. Abuela, ¿no? Algunos y amarillos. Ahora. Además nos rodea. Es que tarda muy poquito. Y daos cuenta que mira, viene con la chancla. Es que es lo mejor. Estaría guay poder cerrar la puerta ahora, así en su casa. Vale, ya está, ¿no? Vale, pues ahora vamos a hacerlo muy rápido. O sea, comemos, bebemos y nos subimos otra vez arriba, ¿no? Hay que comer. Vale, ya sé que fue. Hay que comer. Se va a despertar la abuela y no nos va a dar tiempo. Se va a despertar y no nos va a dar tiempo. Yo he colocado dos de comida. Vale, yo también. Yo ya me voy ya para arriba, ¿eh? Iros para arriba. Vale, vamos a dormir. Dormimos un rato y estudiamos, ¿eh? Vale, así da tiempo. Hay que cerrar la puerta. Vale, energía al máximo. Y ahora supuestamente tiene que despertarse ya. ¿Cómo vais de hambre? Vale, viene. Siéntese, haz la tarea. Bacon, ahí está. Vale, estamos sobreviviendo. Esta es la estrategia. Ahora, otra vez, bajamos rápidamente, comemos, cocinamos a quien le dé tiempo algún plato. No. Oye, el oxígeno también. Voy a echar yo oxígeno. Vale, estoy colocando varios platos de comida también por aquí. Rápido, bebed agua, comed lo que necesitéis y subiros para arriba ya, ¿eh? Subíos, que no da tiempo. Ya he rellenado el oxígeno, ¿eh? ¿A dónde vas, Bacon? Uy, yo me voy a morir de hambre. Pero, ¿qué estabas haciendo, Bacon? Tiene sueño. Pero, ¿qué necesitabas? O sea, no, te da tiempo. No tengo energía, estoy al cero de energía. Vale, yo estoy al máximo y va a venir la abuela ya. Ha muerto, además ha muerto dormido. Ha sido una muerte plácida, al menos. No puede ser. Viene. Te estás curando, Bacon. Sí, es verdad. O sea, es rarísimo. Ahora viene la abuela. Es rarísimo esto, ¿eh? Tengo que ir a comer ya. Vale, ¿cómo va la electricidad? Tenemos que preparar platos. Vale, Buenos Aires, ¿estás tú con la electricidad? Vale, voy a intentar comer algo y cocinar otro. Vale, voy a cocinar para tener reservas. Madre mía, esto es complicadísimo, son las 12. Yo he comprado dos vasos de agua. ¿Estás muerto o estoy vivo? Estás mitad y mitad. Vale, cocino otro. Se va a despertar la abuela. No nos va a dar tiempo. Yo también me subo arriba, que me falta energía. Vamos bien. Pero, Bacon, a mí me sale que estás recuperando salud y estás al máximo de salud ya, ¿eh? Voy muy justo de hambre, ¿eh? Muy rápido. Que se despierte la abuela ya, por favor, ¿vale? Sí, sí, cuando están resfriados ahí en el... Bacon vive para dormir solo, o sea, si os dais cuenta. O sea, está vivo durmiendo. Yo creo que está muerto, porque si no, la abuela lo mismo. Sí, ya. Voy justito de hambre, ¿eh? Hay que ir. Pero no me dejes pentearlos. Es raro eso, ¿eh? Es que estás medio vivo, medio muerto. Vale, voy a cocinar más platos para que tengáis preparados. No hay lo de gas. Capaz es que lo paso, eso me lo paso. ¿Ya no hay más de gas? No. ¿Y cómo vamos a sobrevivir a las 6? ¿Dónde está? A lo mejor hay más, ¿sí? Buah, es que se va a despertar. Cuidado que se va a despertar, ¿eh? Hay guerras. ¿Cómo íbamos de oxígeno? ¿Nos da para las 6 de la mañana? No nos da. A Bacon le da, seguro. Es que el hambre voy muy justo. Vale. Hacer deberes. Qué pena, o sea, podíamos haber llegado a las 6 de la mañana, yo creo, si no hubiésemos... Por el tema del oxígeno, ¿eh? No, la energía, pero... ¿Pero por qué está bajando tantísimo la energía? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? Pero ya la tenemos que bajar a comer y a beber. Esto es imposible. Pues me la voy a dejar por la mitad la energía para bajar, ¿eh? Yo ya, tengo que ir a comer, son las 2. Creo que gastamos tanta energía por el tema de la electricidad, ¿eh? Ahora. Pero mira, va a bajar la energía muy, muy rápido. Buah, que se vaya rápido. Pero ahí está. ¡No! ¡Que se vaya rápido! ¡Que tenemos que dormir todos! ¡Pero abuela! ¡Qué mal sueño tiene! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Vale, no, madre mía. ¡Madre mía! La conciencia ahora. Espera, voy a aguantar un poquito de energía. Vale. ¡No! 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 ¡Viene la abuela con la chancla! Me va a matar. ¡Ponete a estudiar, bro! ¡Pero que no puedo! ¡Que está aquí la abuela! ¡Que no me da! ¡Oh! ¡La he regateado! ¡Parezco Messi! ¡La he regateado a la abuela!
¡La he regateado! No me lo creo, no me creo que está pasando. ¡No, no, abuela, abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡No! Solo nos faltaba la electricidad. A ver si podéis sobrevivir vosotros, Gour. No, me morí. O sea, solo falta Gour. Confiamos en ti, Gour. Claro, es que estás estudiando sin bombilla. Estudia. Bacon. Ay, Dios, me voy a morir. No, el único. O sea, el primero que ha muerto. No me afectar. Porque habéis muerto durmiendo. Solo me morí primero. Solo me morí primero, sigo vivo. A ver, lo bueno es que hemos llegado a las 3 de la mañana y solo nos faltaba lo de gas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad es que me encanta jugar y grabar con vosotros. Ya simplemente decirte que tienes más vídeos por aquí, por si quieres pinchar y seguir viendo más contenido de mi canal. Y si no estás suscrito, bueno, pues aparecerá por aquí algún botón también, por si te quieres suscribir. Yo me voy, si queréis más vídeos, un like.